30% descendieron el número de litigios en 2016. Así se desprende de la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León presentada esta mañana. Su presidente, José Luis Concepción, ha vuelto a reclamar al Ministerio de Justicia más inversión para los juzgados y una apuesta decidida por la Oficina de Atención Integral a las Víctimas. El Ministerio de Justicia se ha mostrado reticente a que lo que dice la propia ley se pueda hacer realidad. Es muy fácil hacer alumbrar leyes a coste cero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Burgos recibirá del Estado 164 millones de euros, son 127 menos que en el ejercicio anterior. La mayor partida se la lleva Fomento, destacan los 34 millones para la llegada del AVE o los 27 para la finalización de la presa de Castrovido. Se quedan en el dique seco con una inversión mínima para su desarrollo, la A73 o la A12. La Fundación Caja de Burgos pone en marcha un nuevo plan estratégico con el fin de incrementar su inversión y sus ingresos en un 15%. Su objetivo es seguir siendo líder en programación cultural y en proyectos sociales de desarrollo empresarial y medio ambiente. Queda pocos días para que comience oficialmente la Semana Santa, aunque hace ya muchos meses que los miembros de las cofradías y de las bandas de música están ensayando. En el barrio de Vega, los chamarileros ultiman los ensayos de la procesión del encuentro. La subida a la catedral tiene mucha pendiente, entonces iremos a ensayar la próxima semana, iremos a ensayar in situ para ver lo que vale un pene realmente. En deportes hablaremos de ciclismo porque el Burgos BH, tras un buen inicio de campaña, afronta ahora un tramo crucial del calendario y lo hace con la moral por las nubes tras el buen papel realizado el pasado fin de semana en la Vuelta a La Rioja. Mañana aún habrá nubes en el norte y este de la provincia, pero tenderán a desaparecer. Las temperaturas subirán con respecto a hoy, pero no mucho, ya que continuará soplando el viento del nordeste. El pasado año la cifra de litigios descendió alrededor de un 30% según la memoria de actividad del Alto Tribunal de la Región. Su presidente, José Luis Concepción, ha vuelto a reclamar más medios al Ministerio de Justicia y una apuesta decidida a la Oficina de Atención Integral a las Víctimas. Siguiendo el acto ha estado nuestra compañera Francisla Criado. Buenas tardes, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Pues durante el año pasado, durante el 2016, la media de asuntos ingresados descendió casi un 30%, una cifra muy importante debido principalmente al cambio en el orden penal, pero también al trabajo realizado en el sistema judicial. Son datos que se desprenden de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que hoy ha dado a conocer su presidente. José Luis Concepción no ha dudado en ser crítico, en pedirle al Ministerio más medios para poner en marcha más juzgados en la región y también una apuesta decidida por la Oficina de Atención Integral a las Víctimas. 273.637 asuntos frente a los 390.000 de los años anteriores. Un descenso importante común en todas las jurisdicciones. La entrada en vigor de la reforma de lo penal es una de las claves junto al trabajo general del sistema. En el orden civil se ha resuelto más que el año anterior. Se han resuelto casi 5.000 asuntos civiles más que el año anterior. El presidente no ha dudado en señalar la falta de implicación del Ministerio de Justicia en hacer realidad la Oficina de Atención Global a las Víctimas, un sistema pionero en España que no acaba de arrancar. El Ministerio de Justicia se ha mostrado reticente a que lo que dice la propia ley se pueda hacer realidad. Es muy fácil hacer alumbrar leyes a coste cero. Por otro lado, recuerda su existencia al Ministerio para hacer realidad el expediente digital. Después de haber analizado todas las quejas que nosotros les presentamos, pues nos ofrecieron soluciones. Yo creo que hay varios problemas que solucionar. Entre las nuevas dotaciones destaca la creación de 15 nuevos juzgados y 9 plazas en las audiencias en global, en toda la región.
Ayer el Gobierno entregó sus presupuestos y ahora toca desgranar y valorar esas cifras. Burgos recibirá del Estado 164 millones de euros, son 127 menos que en 2016. La mayor partida se la lleva Fomento y dentro de ella 34 millones para la llegada del AVE o 27 para la finalización de la presa de Castrovido. Las inversiones del Estado en Burgos contarán en 2017 con una partida de 164 millones de euros. Son 127 menos que en los anteriores presupuestos. Pese a este descenso, Burgos es la tercera provincia de Castilla y León en la que más se va a invertir. Las partidas más importantes de nuevo llegarán a través del Ministerio de Fomento. Destacan los 68 millones de euros para la llegada de la alta velocidad a Burgos y el mantenimiento de la A1, los 27 millones de euros para la presa de Castrovido y los 10 millones de euros para la adquisición de una nueva máquina para la fábrica de la moneda y timbre. La variante de Monasterio de Rodilla, la Nacional 1, recibirá un impulso de 3,8 millones de euros. La A73 se llevará casi 12 millones, pero concentrado en el entorno de Aguilar de Campo, y 2 millones y medio irán a parar a la autovía del Duero. La del Camino de Santiago vuelve a quedarse en dique seco, solo recibirá 2.600.000 euros para el tramo Ibeas Burgos y la redacción del proyecto hasta Villafranca. Para el ciclo de Alagua se invertirán 5 millones de euros y para mejoras en la cárcel se ha destinado una partida de 1,8 millones de euros. Por último, la terminal de Pancorbo, a través del puerto de Bilbao, recibirá casi 3 millones de euros. Las primeras reacciones a estos presupuestos han sido las de Ciudadanos e Imagina Burgos. Ninguna de las dos formaciones han ocultado su decepción por ese recorte presupuestario que ha sufrido la provincia. No podemos estar satisfechos porque ha habido una reducción, como ya sabéis, de 460 millones a la provincia. Entonces, siempre como burgalés, considero que Castilla y León tendríamos que tener unos presupuestos, por lo menos habréis tenido igual que el año pasado. Seguimos siendo el patito feo de las provincias, no solamente ya la comunidad autónoma, sino la provincia de Burgos sigue siendo el patito feo. Y vemos cómo se reduce en un 43,3% los recursos que se van a aportar a nuestra provincia y lo consideramos vergonzoso. Y ayer en el Pleno de las Cortes volvió a salir a la palestra el modelo de construcción y gestión del Hospital de Burgos. Herrera defendió la fórmula público-privada tal y como se está planteando en otras comunidades autónomas y acusó al portavoz socialista de mentir a los burgaleses. Usted decía que privatizábamos y eso es incierto, porque en el Hospital de Burgos los mismos equipos de profesionales públicos están desarrollando una asistencia pública, universal y gratuita. Lo que ocurre es que para su señoría, y esto es verdaderamente de lástima, el mejor hospital público de Burgos impulsado por un gobierno del Partido Popular sería el hospital que en este momento no existiera. Por eso a usted le dieron un revolcón en el Tribunal de Cuentas del Reino cuando usted presentó una denuncia como nosotros. Y Ciudadanos propondrá en el Pleno Provincial de este viernes una serie de medidas para evitar la gran siniestralidad provocada por los animales silvestres en las carreteras. Por su parte, Imagina pedirá que se inste a la Junta y al Gobierno de Cantabria a firmar un convenio que permita a los pacientes del noroeste de la provincia recibir asistencia en el Hospital de Reynosa. Alcaldes y vecinos del noroeste de la provincia llevan años pidiendo un acuerdo entre comunidades. Y es que los pacientes de esa zona recorren 80 kilómetros para acudir a su hospital de cabecera en Miranda de Ebro. Por contra, la localidad cántabra de Reynosa está mucho más cerca y el hospital de Tres Mares podría acoger a esos pacientes y a los del norte de Palencia. Da cobertura a unas 21.000 personas, pero el hospital está construido y está capacitado para dar cobertura a 50.000 habitantes, ¿no? Entonces, como vemos, está infrautilizado. Por esta razón, Imagina Burgos pedirá en el Pleno Provincial que la Diputación urja a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de Cantabria a firmar un convenio para la atención sanitaria. También pedimos que se exprese en este Pleno su total apoyo a los alcaldes y alcaldesas de la zona. Por su parte, Ciudadanos pide solicitar un estudio sobre el control de la fauna silvestre. Burgos es la provincia con más siniestralidad por la irrupción de animales en la carretera. El año pasado se registraron 1.945 accidentes por este motivo. Ahora hay una población de 50 o 60 corzos y resulta que para poder
los cazadores matar a alguno, te dejan matar dos cada año, o sea, que la Junta se tome en serio esto. Esa propuesta también contempla que la Diputación y la Junta se comprometan a limpiar las cunetas y señalizar correctamente sus carreteras para mejorar la visibilidad de los conductores y evitar accidentes. Hoy ha comenzado la campaña de la declaración de la renta, la primera sin el programa Padre. El que utilizaremos a partir de ahora es el programa Renta Web, válido para todos los dispositivos. Desde hoy se podrá solicitar el borrador y confirmarlo a través de Internet. Sin embargo, los ciudadanos que deseen realizar los trámites de forma presencial tendrán que esperar al 4 de mayo para solicitar cita previa. La campaña finalizará el 30 de junio. Y Grupo Antolín aumentó un 50% sus ventas en 2016 con respecto al año anterior tras consolidar la compra de Magna Interiores, un porcentaje que se traduce en 5.247 millones de euros. Para este año la firma burgalesa anuncia una inversión récord de más de 380 millones de euros para la apertura de nuevas plantas en Estados Unidos y China, así como el mantenimiento en I+D+I. La Fundación Caja de Burgos pone en marcha un nuevo plan estratégico para los próximos 4 años con el que aspira a incrementar su inversión y sus ingresos en un 15%. Su objetivo es seguir siendo líder en la provincia en programación cultural y en proyectos empresariales, sociales y de medio ambiente. El año pasado la Fundación Caja de Burgos invirtió 13.900.000 euros en propuestas que llegaron a 500.000 de usuarios. Su cuenta de resultados fue positiva, con ingresos de 14.100.000 euros que arrojan un beneficio de 130.000 euros a los que se suman otros 2 millones por la venta de una finca. Las palabras consolidación y fortalecimiento han sido o van a ser, han sido ya sustituidas por crecimiento. El reto es llegar a 2020 con una inversión de 16 millones, un 15% más, y también subir los ingresos en esa misma cuantía para mantener intacto el espíritu de la obra social que se ha perdido en buena parte de las antiguas cajas de ahorros. Hoy nosotros tenemos los mismos niveles, los mismos presupuestos de inversión social que teníamos en el año 2005. Esos 14 millones de euros es lo que Caja de Burgos destinaba a obra social en el año 2005. Pues bien, los niveles, los números de obra social de las cajas se ha reducido en este periodo en un 40%. Satisfechos con el camino recorrido, en estos últimos 4 años han organizado 25.000 actividades que llegaron a 2,5 millones de usuarios e incrementaron un 27% los ingresos obtenidos por las mismas. Empieza ahora una nueva etapa con un presupuesto de 14 millones de euros para 2017. En lo que se mantiene firme la Fundación Caja de Burgos es en su negativa a asumir parte de la deuda de los consorcios. Sostiene que los beneficios o pérdidas le corresponden únicamente al ayuntamiento y que en su día decidieron quedarse para evitar la disolución de dichos órganos. El hecho de que algún día no se pudiese pagar con la venta de los activos toda la deuda, eso lo debería asumir el ayuntamiento. Igual que si finalmente de la venta de los activos se generase un beneficio, una vez pagada toda la deuda, también la recibiría el ayuntamiento. Por tanto, nosotros nos hemos mantenido en los consorcios por responsabilidad, porque el ayuntamiento no tuviese un perjuicio. En las vísperas de la Semana Santa, las reservas en los hoteles de la ciudad se encuentran al 65%. Los hosteleros creen que los establecimientos rozarán el lleno el viernes y el sábado santo. Las procesiones de Semana Santa, según los hosteleros, no son el principal reclamo de los turistas para venir a Burgos. Vienen más a disfrutar de los monumentos, de la gastronomía y del Camino de Santiago. Madrileños, catalanes y vascos que acuden a Burgos para disfrutar del patrimonio monumental y de la gastronomía. Franceses y alemanes que se acercan a realizar el Camino de Santiago son los perfiles de turista que visitará nuestra ciudad durante los días de Semana Santa. Nuestras procesiones no hemos sabido venderlas, no tienen esa tradición como pueden tener otras capitales, y viene la gente más al turismo de catedral, gastronómico, piedras en general, que al religioso en sí mismo.
Los hosteleros prevén una ocupación que rozará el lleno el viernes y el sábado santo, pero lamentan que las reservas en Burgos comienzan a contratarse muy tarde. Lo achacan a la falta de promoción turística. Burgos lleva con la promoción turística parada ya 2 años y se nota y solamente uno tiene que ver, intentar reservar una habitación en Burgos o en cualquiera de las ciudades limítrofes a fecha de hoy y encontrará que Burgos es de las pocas ciudades que todavía le quedan habitaciones. Como es una barbaridad lo que se vende en Semana Santa, acabamos llenando, pero más mérito de que otras ciudades han acabado con su trabajo que por mérito nuestro propio. Unas fechas de Semana Santa que permiten sanear la caja y marcar el inicio de la temporada después de un invierno flojo para los hosteleros de Burgos. Y muchos meses llevan los miembros de las cofradías y de las bandas de música ensayando para que en Semana Santa salga todo a la perfección. En el barrio de Vega, los chamarileros ultiman los ensayos de la procesión del encuentro del Jueves Santo. Costalero, ve tranquilo. Deja que arrastren tus pasos y que suenen escondidos, que es tu pisar solitario el mejor de los sonidos. A una semana del Viernes de Dolores, los costaleros y los miembros de las bandas de música siguen preparándose para la Semana Santa. Los ensayos son la clave para que el día de la procesión salga todo perfecto. Las andas se estrenaron el año pasado, pesa una barbaridad, van 66 costaleros y hemos visto que es necesario más ensayos, principalmente para castigar al hombro. Las novedades de este año tienen mucho que ver con la cofradía del Santísimo Sacramento y de Jesús con la Cruz a Cuestas y con la Catedral de Burgos, ya que será la primera vez que se realice una estación de penitencia dentro del aseo. Tenemos la novedad importantísima que vamos a entrar a la Catedral para hacer una estación de penitencia, es decir, para entrar a adorar al Santísimo Sacramento, que nuestra cofradía es del Santísimo Sacramento y de Jesús con la Cruz a Cuestas. Entonces se pidió permiso al Cabildo, nos lo autorizó y este año, si Dios quiere, entraremos por primera vez toda la procesión, lógicamente con la imagen de Jesús con la Cruz a Cuestas, a hacer una estación de penitencia en la Catedral. Además, el Viernes de Dolores saldrá la procesión del silencio a las 12 de la madrugada y en la Plaza de Santa María la Schola Cantorum interpretará la obra de Federico Olmeda, Christus Factus Est. Y una pareja riojana ha convertido un sueño en su forma de vida tras un viaje de 2 años que les llevó de Alaska a la Patagonia. Escribieron un libro multimedia con sus experiencias. Ahora en colegios de toda España inculcan los valores que transmiten los viajes. Ayer fue en el Colegio Blanca de Castilla. Hace 4 años Rafael decidió abandonar su empresa de diseño y su ciudad natal, Logroño, y lo hizo animado por su pareja, Noelia, que quería vivir su sueño, viajar y sin billete de vuelta por toda América, de Alaska a Patagonia, un recorrido por 16 países, 45.000 kilómetros, un sueño cumplido y una experiencia increíble tras 2 años de aventura. Compramos un vehículo, con ese vehículo recorrimos pues, todo Norteamérica, lo vendimos, seguimos mochileando en autobús, en autostop, un poco de todo, todas las formas posibles eran válidas para cumplir ese sueño que era atravesar América. Fuimos en bicicleta, andando, atravesamos en velero de Panamá a Colombia y cuando llegamos a Colombia, llevamos 15 meses de viaje, compramos otro vehículo que fue el que nos acompañó ya a todo Sudamérica. A lo largo de ese tiempo, los dos aventureros han sobrevivido gracias al trueque. Para eso hacíamos reportajes de vídeo, reportajes fotográficos, diseño gráfico, hacíamos ilustraciones, todo era válido, a veces comprábamos y vendíamos piedras como ámbar en México, las vendíamos en Costa Rica, comprábamos puros coibas en Cuba, los vendíamos en México. Han aprendido que la vida se puede vivir de una forma más sencilla. Es lo que quieren transmitir en este libro, también en sus conferencias, las que realizan por colegios de toda España. En los colegios y en el proyecto escolar se habla mucho de los valores de vida, el respeto con las culturas, la convivencia con comunidades indígenas, los talentos personales, que era como nosotros nos financiábamos haciendo trueque. Un viaje que les ha cambiado su forma de vida y en todos los sentidos, en esa experiencia fueron padres. Mi padre me dijo una vez que lo que das en la vida es lo que recibes. Así que nunca le temas al trabajo ni al esfuerzo. Date cuenta de ello, tu tiempo es crucial. Y una cosa más. El éxito no viene dado, tienes que ganártelo. Nuevo BMW Serie 5. Al
Miranda se le comienzan a agotar las oportunidades de volverse a enganchar a la permanencia en segunda. La derrota ante el Levante deja a los rojillos a 7 puntos de la salvación, a pesar de su buena imagen, y no les deja margen de error en el choque ante el Alcorcón. La derrota en campo del Levante ha complicado todavía más la permanencia del Mirandés. A pesar del tropiezo, en el vestuario se prefieren quedar con la buena imagen dada en el terreno de juego del líder. Está claro que cuando te mete el Levante en su casa en el minuto 10 es un momento difícil. El equipo supo aguantar, juntarse y bueno, saber esperar su momento, que lo tuvimos. Y bueno, al final se dio la circunstancia de que perdimos en el descuento. Pero bueno, creo que el equipo dio una imagen buena, que podíamos haber venido con puntos perfectamente de allí. Los rojillos afrontan ahora una final casi sin red ante su público. A 7 puntos de la zona de salvación recibirán en Anduba al Alcorcón, también situado en puestos de descenso. En el vestuario saben de la importancia del encuentro. Es un partido que es clave, que está claro que estamos a poco tiempo y que no podemos permitirnos muchos fallos y es fundamental para nosotros. También la directiva mirandesista es consciente de que el choque del viernes es trascendental. Por ello han puesto en marcha una iniciativa por la que los abonados podrán adquirir entradas para dos acompañantes al precio de 5 euros cada una. Y el Burgos ya piensa en el partido ante el Tudelano. Para ese partido, Manix Mandiola, y para suplir las ausencias podría optar por adelantar la posición de Jorge García, como ya hizo ante Osasuna B, o dar la oportunidad al canterano Mario Oreca. Seguir entrenando bien y bueno, si el entrenador pues lo cree oportuno, darme minutos, pues aprovecharlos al máximo e intentar ayudar al equipo. El San Pablo Inmobiliaria bajó de la nube que suponía liderato ficticio. Por otra parte, tras la derrota en Orense, un mal partido del cual su entrenador nos desgrana las claves. Según Diego Epifanio, el partido disputado el pasado viernes no fue tan malo como se ha querido vender. El técnico azulón achaca los malos porcentajes de tiro, incluso en buenas situaciones de lanzamiento, el paupérrimo resultado que reflejó el electrónico. Lo que sí tiene claro el técnico burgalés es cuáles pudieron ser los motivos de tan poco acierto de cara a aro. Yo creo que a lo mejor los nervios o la ansiedad de que tuvimos durante la semana, de que se habló demasiado de ACB, que se habló demasiado del canon, que se habló demasiado de que éramos líderes el viernes por la noche después del partido, pues bueno, yo creo que eso afecta a la cabeza a los jugadores y creo que hay que intentar proteger de todo ese ambiente de euforia, igual que también intento protegerles de un ambiente de derrotista. Este viernes visitará el plantío un equipo eminentemente ofensivo y que viene de jugar un mal partido ante su afición, el Club Baloncesto Clavijo de Logroño. Les pasé un poco como a nosotros, de que tuvieron muy buenos porcentajes. Al final yo soy de la idea de que los porcentajes los jugadores les acaban sacando, les acaban igualando, ¿no? Entonces, bueno, creo que Clavijo viene de hacer un partido con muy mal porcentaje, entonces tenemos que estar muy alerta porque tiene muy buenos jugadores. Choque crucial para ambas escuadras, aunque con connotaciones diferentes. Los del plantío quieren seguir en la lucha y apurar sus opciones de la primera plaza. Los riojanos trabajan por evitar el descenso. Y en fútbol sala, el Juventud del Círculo está cada vez más cerca de la permanencia, un objetivo que pueden lograr de forma casi matemática este domingo en San Sebastián ante el Intxaurrondo. Y la temporada ciclista está llegando a uno de sus momentos álgidos. El Burgos BH, tras un buen inicio de campaña en el que acarició la victoria en tierras portuguesas, afronta ahora un tramo crucial del calendario. Intenso fin de semana tuvo el Burgos BH. Los pupilos de Julio Andrés Izquierdo, capitaneados por Darío Hernández, disputaron dos carreras consecutivas, el Gran Premio Miguel Indurain y la Vuelta a La Rioja. En tierras riojanas, el papel de la escuadra burgalesa fue destacado, con presencia en la fuga y un meritorio noveno puesto del gallego Dani López en la línea de llegada. Este año hay una buena piña, entre todos nos ayudamos para conseguir esos buenos resultados y yo creo que por eso vamos mejorando poco a poco, ¿no? Cada carrera se nos vese poco más, yo creo que gracias a eso. Un equipo rejuvenecido con muchas caras nuevas, algunas de ellas por debajo de los 20 años, mucha juventud y mucho porvenir de unos ciclistas conscientes de la dificultad que entraña hoy en día en España, con solo 4 equipos profesionales, llegar a la élite. Por suerte o por desgracia, ¿no? En España hay pocas oportunidades y Burgos es una de ellas. Somos conscientes de lo afortunados que somos de ella e intentar aprovecharla lo máximo posible.
Al igual que Marcos, Joan también da sus primeros pasos en profesionales. A partir de ahora el calendario se aprieta y las carreras se suceden. La primera cita este fin de semana en la clásica de primavera. Yo siempre digo que prefiero más correr y las semanas se hace mucha más ameno y que no entrenar. Porque la verdad que lo que te pone en forma son las carreras. Por mucho que entrenes, el ritmo lo coges en las carreras y yo prefiero más correr. Los tres estarán en Amorebieta. A la prueba en tierras vascas se sucederán la Vuelta a Asturias, Vuelta a Madrid y una de las grandes citas para el único equipo ciclista de la comunidad, la Vuelta a Castilla y León. Ahora la previsión del tiempo y a las 2:30, a las 7, las noticias de Castilla y León. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Clínica Dental por Domingo, sabemos que la salud de tu boca es clave para que te sientas bien. Por eso contamos con un gran equipo para desarrollar todas las especialidades. Nuestro objetivo, ofrecerte el mejor servicio con la mayor calidad para que tú luzcas la mejor sonrisa. Pide cita y consúltanos. Podemos ayudarte. Clínica Dental por Domingo, calle Vitoria 28. En la imagen del Meteosat, en el canal visible, vemos cómo hoy las nubes estaban presentes en el nordeste de la península ibérica, empujadas por esos vientos de componente norte que han estado soplando todo el día. En el resto, cielos despejados, sol y ambiente agradable. Y en la situación prevista para mañana a mediodía vemos cómo seguimos bajo el dominio de las altas presiones, con el potente anticiclón afectando a toda Europa Occidental y cuyo centro sigue colocado en las Islas Británicas, desde allí favoreciendo un día más mañana la entrada de vientos de componente nordeste. Así que mañana habrá nubes por el Cantábrico, pero en el resto estará despejado. Concretando para mañana jueves en nuestra provincia, en el extremo norte cielos muy nubosos de madrugada y por la mañana, incluso con algunas lloviznas en esta zona o chubascos débiles que luego irán remitiendo. En el nordeste, nuboso también por la mañana, sin precipitaciones, abriéndose claros a partir del mediodía y quedando poco nuboso despejado por la tarde. Las temperaturas suben ligeramente, ya que sigue entrando, como decíamos, el viento del norte-nordeste. En la zona este, nubes por la mañana y luego ya apertura de claros según avance la mañana, quedando poco nuboso despejado por la tarde. En la zona centro y en el oeste, algunas nubes por la mañana, nubes bajas, nubes estratiformes, con viento del nordeste, eso sí, todo el día, y temperaturas que suben con respecto a hoy, pero no mucho, porque como digo, azotará esta zona también el viento del nordeste. Por la mitad sur, sin problemas. Allí estarán los cielos despejados desde primeras horas de la mañana y así continuarán todo el día. En esta zona las temperaturas subirán y además los valores tendrán diferencia con respecto a las del norte. Las máximas rondando los 18 grados. Por la sierra alguna nube por la mañana y luego despejado. Viento aquí muy flojo y temperaturas que suben. En la capital mañana, como decíamos, podríamos tener nubes a primeras horas, pero luego la tendencia es que por la tarde quede despejado, con viento del nordeste y ligero ascenso de temperaturas diurnas. Y en los días siguientes, el viernes, cielos poco nubosos ya, con sol la mayor parte del día y con ascenso notable de temperaturas. Y el fin de semana próximo, soleado primaveral y excelente.